Amigos, una feliz noche para todos. Bienvenidos a esta entrega informativa vía Conexión Hípica. Les saluda Abraham Carvajal. Iniciamos esta secuencia con lo realizado esta mañana por Mari Trini rumbo al clásico hipódromo de Santa Beatriz, haciendo su corto con Erit Arévalo, 600 metros a la meta, 35 de manera fácil, la castaña de los colores del Black Label. Perfect to Me va a lo que será su segunda presentación. Esta pieza, este juvenil de las sedas del Elimar, lo hizo bastante fácil en esta oportunidad con Roy Melgarejo. Venía a los primeros 200 metros en parcial de 2 y fracción. Haciendo su corto, correrá su condicional este fin de semana, completando a voluntad 400 metros a la meta, registro 25, reiteramos, sin hacerle nada. Avanzamos esta entrega informativa. Hoy realizaron aprontes varios ejemplares de la caballeriza del Doña Licha. Allí estuvo Trinchera Norte, esta juvenil de crin lavada, alazana bastante vistosa, que encontró un estreno victorioso, triunfal. Lo había hecho de manera aceptable, sin embargo, al presentarse en carrera, mejoró del cielo a la tierra, ratificando su buen origen. Fue ejercitada por Mariano Arenas, quien la trajo animada gran parte del recorrido, digamos exigida, y la potranca lo hizo de manera aceptable. No es buena trabajadora, no se emplea de manera llamativa en los entrenamientos, pero ya la vimos correr y vaya que sorprendió gratamente. Hoy se movió sobre el kilómetro, registro de 1.61 con remate de 12.3. De la caballeriza de los eucaliptos, Stud Los Runners, se trata de prototipo. No pudo ante Floyd en la recta, sin embargo, esa actuación siendo placé detrás del alazán del Mirna no desmerita su evidente calidad. El Cariblanca hoy ejercitó un floreo total, lo hizo bastante cómodo todo el camino, bajo la guía, bajo la silla de Roy Melgarejo, quien lo traía en parciales de 38.3 los primeros 600 metros, ya desplazándose en la recta de las emociones en ritmo de 53 la media milla, concluyendo el trayecto 1000 metros, 1 kilómetro a la meta en registro de 1.41 con remate de 12.3. Un ejercicio de mantenimiento, de estiramiento para un caballo que se muestra bastante productivo, concluyendo en 1.11 y fracción los 1100 metros, rematando de subida. De la caballeriza del Edén, hablamos del tordillo Cedrus, que volverá este fin de semana. Otro ejemplar que no se emplea de manera suelta, dispuesto en los entrenamientos, simplemente cumplió el trayecto de 400 a la meta en su corto, registro de 24 con el jockey Erit Arévalo en los estribos. En cambio, la juvenil, la potranca, la Coronela Ali, que viene de ser placé quedando de riguroso turno, ya lista para su primera condicional, hoy voló, hoy lo hizo a las mil maravillas, con crono de 22.1 a la meta, 400 metros, parando en 28.1. Gran carta para lo que será esta su tercera presentación. Los colores del Tani de Marco Antonio González andan en racha el fin de semana con Michiquín y ahora aspira lo mismo con Sabrosura, que lo hizo ligera en pelo, 22.3 a la meta, parando en 29.1. Del Agustín Gabriel, la lazana, la guapa, viene de ganar con Roy Melgarejo, precisamente el jinete que la guió en su corto esta mañana, luciendo de desahogo a voluntad, 400 metros más 100 de subida, completando el recorrido en 31.3 sin hacerle nada todo el trayecto. En cambio, el Pro,
trabajó en regla, este hijo de Aeon Jacot, en Rosalinda, su madre ganadora clásica. Y es lo que buscará este juvenil este fin de semana en el hipódromo de San Felipe. 600 metros con Renzo Rojas. Buena disposición, excelente desplazamiento. 35 con remate de 12, parando en 41-2. Anda de turno, Johans, entrenado por Víctor Espinosa. Lo hizo en pelo. Eso añade mérito a su accionar. Concluyendo 400 metros, 22. Estuvo veloz como el viento este Cariblanca, parando en 28-1. Le toca ganar a este ejemplar que correrá este fin de semana. Una pieza de talento, de capacidad, este Antonino, el zaino del Aras Rancho Sur, ya cuenta con su tercera pronte. Un caballo efectivo tanto en la recta como en la curva. Viene siendo ejercitado por un aprendiz. Ya se observa dispuesto, veloz, rápido. Y hoy se movió 700 metros a la meta. Venía en parcial de 29-4 y 42 para el recorrido. Rematando en 12-1. Completando la media milla en 48-1. Anunciando su retorno a corto plazo. Reserva, la de David Prieto. Viene de constituirse como una gran sorpresa en la apuesta de la cuádruple, pero ya retomó estado, una corredora que fue figuradora en el campo clásico con Máximo Chilo. Se movió bien, 35-3, 600 metros, sin hacerle nada, parando en 42-1, el recorrido más 100 de su vida. Ahora vamos al partidor. Esta pareja lo hizo muy bien, ambos del Yeset. Hablamos de Niner Conti y Epístola. Epístola dominó los primeros metros, va afuera. Sin embargo, Niner Conti muestra superioridad. Se adelanta en registro de 24-1 los 400 metros. Epístola sin deslucir, ya que su jinete la dejó totalmente a voluntad. Otro que acudió al partidor, Avanti, de los colores del Elimar. Lo hizo bajo el rigor de Uber Bocanegra. Fue 400 metros. Este alazán que se mostró un tanto indócil, ya que en este tramo comienza a cargarse hacia el exterior de la pista. Aquí lo observan. Sin embargo, pudo cumplir el recorrido en tiempo final de 25-1 para los 400 metros. Desde el partidor continuamos con esta pareja, ambos de la caballeriza del Yeset. En esta ocasión, Honey Boom y Gran Quintero, ambos intentando evidenciar esos progresos deseados. Sin embargo, cumplen el recorrido, 400 metros, 25-1. Se adelanta afuera Honey Boom, el argentino, que está inscrito para correr este fin de semana. Don Rábano, de los colores del Patriots, un caballo bastante aceptable en su campaña, batallador en los lotes del handicap que le toca intervenir. Ya está listo para lo que será una nueva victoria de este argentino. Se desplazó con Eric Arévalo, 1000 metros a la meta, un caballo remolón, pesado. Venía en parciales de 26-2 los primeros 400 metros. Sin embargo, en carrera logra colocarse desde temprano en el primer lote. Lo vemos inscrito en esta semana. Veremos si finalmente es ratificada su anotación en el lote del handicap. Ya en la recta final, en parciales de 55 y fracción, los 800 metros exigido a fondo por su jinete, ya culminando el ejercicio, que lo hizo en tiempo final de 1-8 con remate de 12-3. También el preparador Augusto Olivares movió parte de su caballada. Ya observamos a Antonino con buen accionar. Ahora vamos con este potrillo
el alazán Nactum de los colores del herraje con Carlos Javier Herrera, un ejemplar que cuenta con varias figuraciones, así que está amenazando ya para obtener su primera condicional. Se movió a buen paso en registro de 18.29.4, concluyendo el recorrido en 42, exigido por su jinete y respondiendo en 48.1 la media milla. Don Alberto siempre genera expectativas, es noticia este Cariblanca, el hijo de Cyrus Alexander, debido a su impactante debut. Ganó con autoridad, mostró esa fuerza, esa cara de caballo de talento y ya se alista para volver, lo hará en la Copa Criadores, un caballo que tuvo algunos inconvenientes a nivel de sus cañas, propio de esta edad, siendo juveniles. Sin embargo, ya se observa recuperado, en condiciones, salió rápido, salió con ganas de correr en 16-2. Los primeros 300 metros venían 22-3. Herida Arévalo intenta dosificar las fuerzas, la velocidad de este alazán perteneciente a el Stud Turmalina. Sin embargo, en la recta final, el potrillo pagó tributo a ese esfuerzo, a ese ritmo vertiginoso, 55-1 los primeros 900 metros, allí en 1.7 y fracción, y a la meta en 1.22, remate de 14 y fracción, y continuó después de la meta en tiempo final de 1.29 para el recorrido de 1.400 metros. Casa Shot hizo su corto, otra pieza de El Pope, entrenado por Juan Suárez Villarroel. Cuenta con figuraciones este juvenil, su madre múltiple ganadora clásica, ha corrido tanto en la arena como en el césped. Ya veremos lo que será su primer triunfo. Mientras tanto, 23 fue su registro en esta partida final. En cuanto a la Copa Criadores versión hembras, recuerden, a mediados de agosto se presentará esta serie de 4 eventos, tanto en la arena como en el césped, en distancia de 1.600 metros. Allí buena cantidad de juveniles en acción, entre estas Nairobi, que se prepara para lo que será la versión hembra sobre el pasto. Un lote nutrido, se espera calidad, por ahí está Rosamunde en esa línea entrenando para lo que será esta presentación. También Espiga Bay, Alabama, entre otros ejemplares, Chiva y Nairobi, una hija de Ombrale Coman, será monta de Miguel Vilcarima, quien la viene ejercitando todos los días. Hoy cumplió un ejercicio de 1.300 metros a la meta en un ritmo parejo, registro de 1.12.4, exigida al final, completando en 1.25 con remate de 12.1. El registro fue sobre 1.300 metros. Oído el tambor, estimados aficionados, tomen nota de este nombre. Alma Bendita es la hermana de A Pesar de Todo. A Pesar de Todo, una yegua tesonera con figuraciones en el campo clásico. En esta oportunidad, Alma Bendita ejercitó con Carlos Trujillo, 700 metros a la meta. Luego remató de subida, completando el trayecto de 900 metros. Se trata de una hija de Cyrus Alexander, del Stud El Canje. Entrena Humberto Mena. Vean el desplazamiento, la forma, las maneras, la solidez con la que muestra condiciones, 41 y fracción, completando el recorrido en 54. Eso lo hizo de subida, 900 metros. Buena debutante esta Alma Bendita. Proseguimos actividad desde el partidor. Una pareja de interés adentro, Branca, que se fue ligeramente de manos. Fue conducida por Erit Arévalo, y afuera Zarén. Quizás sea el favorito en el clásico hipódromo de San Felipe, el potrillo del Paracas, que adelanta a la juvenil. Afuera, Zarén con Renzo Rojas, completa en 24-2.
Branca sin deslucir, sin dudas, gran aspirante su condicional. Continuamos con Morticia. Morticia viene de ganar sobre la recta. Está a la sana tostada. Buena yegua esta de los colores del Yeset. Ha ganado varias condicionales. Viene crecida. Probablemente la veremos en acción la próxima semana. Mientras tanto, con Erit Arévalo se movió en un apronte sobre el kilómetro. Una potranca que entendemos sufre algunos problemas orgánicos, estrictamente de sangramiento. Es por eso su training bastante conservador. Allí Erit Arévalo la trae a voluntad, haciendo que se desplace con el mínimo esfuerzo en registro de 38.1, los primeros 600 metros, 54 la media milla, completando el kilómetro en 1.33, remate de 12.4. Anda bien la alazana entrenada por Juan Suárez Villarruel. Otra del Yeset, Tía Monita, anunciando esa victoria en su condicional ya con varias figuraciones. Roy Melgarejo la trajo totalmente relajada, 23 en su corto, parando en 29.1 el recorrido de 500 metros. Cerrando pista, se desplazó desde la gatera al Maracas. Anda bien este hijo de Locaimi en su punto, en inmejorable estado físico-atlético, veloz como el viento, desde la gatera 23.3 y 29.1. Gran carta este fin de semana. Hasta aquí esta entrega informativa. Mañana volveremos con el repaso todo lo que sucede a diario en el hipódromo de Monterrico. Una feliz noche para todos.